Hola amigos de Ringworld, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio y menudas ganas tenía ya de grabar otra vez Ringworld. Tenía muchas ganas, ¿eh? En serio. Venga, camarita rápida y vamos a ponernos al lío. Jolín, el núcleo de la IA, tío, ¿dónde lo vamos a sacar? Eso me tiene preocupado, ¿eh? Es de esas cosas que cuando te vas a dormir, ¿sabes? Y dices, he hecho esto, he hecho lo otro, el núcleo de la IA. En serio, ¿eh? O sea, ahora mismo no hay otro juego que me preocupe más que este. Porque es que no sé cómo lo vamos a hacer. No sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener que ir a atacar una base mecanoide. No tengo ni idea. Es que no lo sé. Pero bueno, venga. Camarita rápida aquí con nuestros colegas. Y nada, esperaremos. Está. Un momento. Antílope. Bueno, vale. Pues hay que ir a. Hay que ir a. Uf, pues vale, mañana cuando nos despertemos. No tenemos nada de hierro, en serio. Pues mañana hay que decir a alguien que vaya. Es verdad, quitamos a Antílope de la investigación por ir haciendo mecanismos avanzados que necesitamos un montón. Ay, sí, ¿no? No, componentes avanzados. Ahora que me estoy aquí traspapelando. Pero mírate, Antílope. Ahora tengo que ir hasta abajo a buscar. No, no, mañana. Todo el que pueda se tiene que traer un cargamento de hierro. Mira, Anabel. Anabel puede. Bueno, déjala que coma y le diremos que haga un viaje. No, no puede. Ah, sí, sí puede. Pues a ver, espera. Vamos a dejar que todo el mundo se ponga en marcha. A las 6 de la mañana, como siempre. Mira, rojo. Ahí está dándolo todo. A ver, 6 de la mañana. Genial. ¿Cómo va esto, Antílope? Vale, entonces vamos a ir viendo a Anabel. A ver. Adiestrando Múfala. Ni de broma. Llévate a cero. Rojo, lo mismo. Transpórteme a cero. Jururu no, que esté investigando. Nutria. A cero. Brock no, que lo necesitamos haciendo ropa. Antílope tampoco. Frig, ¿puedes? Ah, no puede salir. No pasa nada. Chappers. Venga, transpórtame a cero. Y mangosta. La langosta tiene que acabar primero de comer. Y a lo mejor le digo que se lleve estas. Vale. A ver, mangosta, ¿dónde estás? Venga. Come un poquito. Que tienes trabajo cosechando árbol, ni de broma. Ven aquí. A ver, a ser artista, mangosta. Mangosta se siente inspirada. Muy bien, pues ala. Al lío. Venga, que Infringer también va a hacer un. O sea, ¿qué es esto? Infringer ahora mismo está ocupado. Infringer ahora mismo no se le puede molestar. Infringer. Que me dejas allí a la pobre Ingedar ahí traspuesta. No, ¿eh? Eso no. Venga, come, que has de hacerme un viaje de hierro. Quitando techo, ni de broma. Ven aquí. Transporta más. Vale. Eso sí, todos acaban de comer un bufo. Hay por ver a todos esos. Qué buenísimo. Buenísimo. Porque esto cuánto va a faltar en. A ver. Ah, en 2 días eso está listo. Vamos a ver. ¿Dónde están dejando el hierro? Aquí. Bueno, hay gente que lo ha dejado aquí. Otros supongo que lo dejarán por aquí. Buah, mira. Incluso, ya verás. Buah, no, no, no. Digo, iba a poner todo uno para que trajeran el hierro, pero bueno. Vamos a dejar un momento que todo siga su curso. Sí, no se les puede volver a mandar otra vez, ¿sabes? Mira, por ejemplo. Infringer. Bueno, Infringer, ¿eh? Bueno, Infringer. Lo que sí que podemos hacer. Ya verás, vamos a llevarnos también estos cuervos, ¿vale? Vamos a llevárnoslos porque, claro, vamos a estar haciendo viajes por aquí. Todo el mundo se va a comer los bufos y no me mola. Vale, entonces, a ver, Teren. Llévate el acero, deja lo que estés haciendo. ¿Bebiendo cerveza? Ni de broma. Llévate acero. Brock no puede. Brock se ha ido a dormir. Antílope, bueno, supongo que acabará eso. Frig limpiando suciedad. Mangosta la langosta. Llévate este acero. Ingeder no puede transportar si no me equivoco. Llévate acero. Finn se está echando un canutillo. Ni de broma. Nuestro amigo Infringer. Acero. Venga. Vamos a ver cómo vienen. ¿Quién será el primero en llegar? Si se han dejado aquí. ¿Cuánto hay aquí? A ver. Ojo, que llega Teren. Teren el primero. Mira, mira, Chopper. Le adelanta, le adelanta. Ya, con eso pueden ir tirando. Venga.
¿Cuánto le ha dejado este antílope? Al 7-7, no ha hecho nada. Si es que no ha hecho nada. Y no, nos va a atacar a hacer otro viajecillo. ¿Cuánto falta por hacer de ropa? Un poco, vale. Pues yo creo que vamos a hacer otro viaje. Pero en algún pueblo que esté lejos o algo así. Porque es que... es que no se me ocurre qué vamos a hacer. ¿Cómo podemos hacer? Por cierto, ¿dónde han puesto el hierro? Lo han dejado todo aquí, no sé. Míralos, míralos ahí cómo van quitando el techo. Yo es que la lié muchísimo, ¿eh? Yo pensaba que podíamos hacer como una nave cerrada y tal, pero no, no han querido. Y dos sarcófagos, ¿eh? Dos sarcófagos de criptosueño. Pero claro, aquí... madre mía, faltan componentes avanzados por un tubo. De dinero como vamos, 3.000, poco. A ver, vamos a hacer ya la caravana. Porque si no, esto tiene muy mala pinta. Joder, es que si nos lleváramos bien con estos... vamos a ir aquí. Venga. Nos vamos a formar caravana. A ver, nos vamos aquí. Aquí. Sí, ¿no? Aceptamos. Madre mía, la vuelta que tienen que dar, ¿eh? Y luego la vuelta ya... y a coger eso. Entonces, a ver, tiene que irse. Los últimos. Bri. Rojo. Y Teren. Uf, y Teren. Ostras, que no hay ninguno bueno, ¿eh? Por si ocurre algo. Llevaros a Chappers, venga. Y Teren también que vaya, que nunca se sabe, ¿eh? Cuatro, vale. ¿Qué nos llevamos? A ver, las crías de Múfalo. Y luego, a ver. Todos estos Múfalos. Vamos a ver. Podemos llevar 900 kilos. Pues pero vamos a llevarnos un poco más, porque a lo mejor hasta vendemos alguno, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no tenemos crías, ¿no? Por ejemplo, estos que son el 23... mismo que están... ya está, vale. Las crías y ovejas... no, la oveja déjalo así. Y aquí, nada, pues venga. Equipo, os vais a llevar. Mira, aquí os podéis llevar hasta 1.000. Porque total, nos va a sobrar. Mira, si es que tenemos aquí lanas de búfalo... mira, pellejo de pájaro, llévatelo. Cuero no. Esto sí, esto sí, esto sí. Vale. Venga. Pues venga, ahora vamos a ir revisando. Sí, madre mía. ¿Qué tenemos ahí? No, las porras no. Entonces, a ver. Esto sí. El arco está recurvo también. El subfusil también. Lo venderemos. Esto nada, esto nada, esto nada. Y entonces, a ver, nos vamos a llevar todo. Nos vamos a llevar toda la ropa. Para obtener cash, que luego ya, ¿sabes? Ya. Luego ya nos pondremos ahí a muerte. Si Brock seguirá estando. Ahora cuando marchen, Brock en principio se queda. Mira, que se lleven todo. ¿Quién se ha suscrito? ¡Los Scorpions! ¡Grande! ¡Grande, amigo! ¿Lo que pasa? Sí, sí, lo estáis viendo, ¿no? ¡Madre mía! Oye, esto de los shorts. O sea, si quien lo esté viendo, o sea, poneros a hacer shorts ya. Porque es que YouTube lo recomienda saco, ¿eh? O sea, poneros ya, ¿eh? A hacer shorts. Si podéis. Porque, o sea, porque no es normal. O sea, no es normal lo que te recomienda eso. Estamos ganando un montón de subs. Vamos, estoy súper contento. De hecho, ya estáis viendo. Hay dos shorts todos los días. Y bueno, cuando estáis viendo esto, yo creo... sí, porque esto yo creo que es... a ver, esto lo veréis el jueves, creo. Sí, yo creo que tenéis shorts igualmente. Hasta que volvamos a tener directo. Y esto nos vamos a llevar... a ver, vamos a poner 2.000 sin liarla. Porque ya sabéis que con el 2... con el 2 como de la calculadora, paro de grabar. Y no quiero. Comida y medicina, supongo que llevarán suficiente, ¿no? Se llevan pain. Vale, sí, pues hala. Venga, camarita rápida, que ya sabéis que, bueno, que no es lo que más me gusta, pero oye, tienen que irse. Encima se va Bri, el nuevo, se van todos. Mira, 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 rojo. Ostras, que limpiamos todo esto de ropa, ¿eh? O sea, venga, llevároslo todo. Lo que no sé cuántos componentes avanzados nos dejarán traer, pero bueno, oye, yo creo que bien. Vale, tela. Joder, nos hemos llevado. Ahora vamos a hacer corto. No, no, ves, queda todo esto. Mira, Nutria, ven. Transporta tela. ¡Incendio! Ah, bueno, vale. Lleva Infringer, lleva el grande de Infringer. Venga, Infringer, apágame eso. ¿Quién viene más? Y porque... a ver, electricidad. Vale. Esto, a ver, este está apagado. Y este también, ¿no? Sí, vale. Pues nada, un ligero accidente. Que es culpa nuestra. Ah, no, pues estaba cubierto. Qué raro. Pues nada, nada. Todo va bien. Mira, mira, ¿eh? O sea, como lo han cargado, ¿eh? Bueno, bueno, ala, ya está. Y mirad, ¿eh? Y seguimos teniendo tela. Esto es una cosa tremenda, ¿eh? Esto es tremendísimo, bueno.
María Villasanti, bienvenida. Jolín, ¿eh? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cuánta gente? Ah, claro, ahora se nos ha descargado esto. Madre mía, los shorts, gente, los shorts. Luego tendré que editar unos pocos, pero poneros, ¿eh? O sea, poneros todo el mundo a hacer shorts. Venga, hombre, podría subir alguno de Ringwall, pero es que claro, con Ringwall es algo que nos ataque, no se me ocurre así una situación, ¿sabéis? Bueno, esta caravana se va a quedar ahí. O está rojo, no será de estos que va sin pierna o algo. Buah, claro, se fumó unos canutos antes de marchar. Bueno, camarita rápida, a ver. Vale, han hecho, ¿eh? Están haciendo componentes. Brock está haciendo camisas, ¿verdad? Sí. A ver, en principio nos hemos llevado. Jolín, nos hemos llevado todo. Mira. Lo que vamos a intentar hacer un poquito de todo, ¿vale? Camarita rápida, como ya sabéis. Ostras, oro también hay que intentar traer. ¿Sabes? Que haga también algún pantalón mientras tanto, no vaya a ser que alguien necesite. Mira, si es que hace esto. Mira. Brock hace los pantalones como churros, ¿eh? Mira, 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 mira. Muy bien. Venga, ahora unas gabardinas. A ver. Bueno, esto tarda un poco más. Pero bueno, que haga también unas gabardinas, un par de sombreros por... y luego ya que vuelva a hacer camisas. Es por si llega alguien, alguien necesita cambiarse la ropa, que nunca se sabe. ¡Oh, el ojo! Ostras, es verdad que había que hacer el ojo. Ah, es verdad. Y nos hemos ventilado todos los componentes avanzados. Pero bueno, oye, hay que restituir el ojo. Ostras, ¿de quién era el ojo, tío? Que ya no me acuerdo. A ver, ¿quién está sin ojo? Infringer no, era Finn. Y Finn, pues nada, Finn. Bienvenido, que vas a tener un nuevo ojo. ¿Cómo va la caravana? Vale, la caravana, ojo, tiene un rato, ¿eh? ¿Cuánto tarda en llegar? Tienen 8. Ah, 2 días y medio. Ostras, pues eso. Van a tener un capitulillo, yo creo, entre que van y que vuelven, ¿eh? Venga, antílope. Dale caña a ese ojo que tenemos que operar a Finn. Lo que pasa es que ahora hemos perdido gente. Ahora estamos como con los básicos, ¿eh? Mira, Nutria. Mira, jolín, mi mango está recogiendo, ¿eh? ¿Y habéis traído todo esto? Lo que mangosta, ya verás. Vamos a minar. Mírame esto, mangosta. Eso, menos este. Así construiremos también otro muro. Aquí, por si se cae. Oye, y no tenemos más hierro, ¿eh? Y si no me equivoco, estamos sin hierro. Yo creo que nos lo hemos ventilado todo. Está todo ventilado. Sí. Todo ventiladísimo. Igualmente no tenemos cazador, ¿no? ¡Oh! Tenemos el ojo. Genial. Pues Finn, anda, ven. Vamos a poner Finn. Vale, ojo izquierdo, ¿vale? Ojo, añadir producto. Extraer, ¿no? Vamos a implantar un ojo biónico en el izquierdo. Venga. Anda, Finn. A descansar. Y le va a operar. ¿Quién está? Bueno, Finn no se puede operar a sí mismo, obviamente. Ingedar no. Pues Nutria. Ostras, pues tampoco tenemos aquí. Claro, es que el bueno es este. Finn que perdió el ojo. Pues oye, va a tener una vista como Superman, ¿eh? De rayos X. Bueno, Jururu sigue investigando, ¿verdad? Uno de estos. El motor no, ¿no? El reactor. Pero claro, nos falta el núcleo. A ver si en ese pueblo alguien lo tiene. Bueno, ¿eh? Que viene Nutria. Que viene Nutria. Que le va a implantar el ojo. Esto va a ser algo épico, ¿eh? No sé si alguna vez había puesto yo alguna vez algún ojo. Y se ha dormido a Phil, tú. ¡Qué susto! ¡Mónica Cari! Joder, oye, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiendo. Que es que esto está siendo buenísimo. Oye, oye, esto está creciendo, pero algo descomunal, ¿eh? Oye, bienvenidos todos, ¿eh? Bueno, no. A ver, hoja de fumar. ¡Qué susto! ¿Cómo queda en el almacén? ¡Ojo que tiene el ojo biónico! Cuidado, el señor Finn. 119%. Vamos, tiene una vista de lince. ¿Cómo que se ha podrido esto? Debíamos en el almacén, debíamos tener alguno por fuera. A ver, un segundito, esta gente cómo va. Vale. No, nada, en abismo compasión, ¿vosotros queréis que tenga un núcleo? César Fernando por Brentich. Bienvenido. Madre mía, tío. O sea, esto ya no da dado en serio, ¿eh? O sea, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Jolín. Nada, nada, me voy a poner a hacer shorts como un loco. O sea, luego me voy a poner a muerte. Vale, Antílope ya se ha despertado. Jururu sigue investigando. A su marcha, que siempre viene bien. Porque Jururu es el crack.
Y nada, señores, esto saca muy buena pinta, ¿eh? Esto saca muy buena pinta. Mira, Antílope. Antílope, tienes que hacer componentes avanzados, que yo creo que habrá que hacer 50 o más. Antílope, ¿dónde estás? Consumiendo. Vale, ¿y Brock? Ah, pues estáis, os vais a ir a echar ahí la charlita aquí mientras coméis. Oye, últimamente, ¿de qué hablas, Antílope? ¡Oh, Brock! ¿En serio? Antílope. Oye, que Brock quiere estar contigo. No le hagas ningún feo. Uy, uy, uy. Antílope ha descubierto con... uy, ha descubierto. Ha discutido con Smelly. ¿Qué ha pasado? ¿Sobre el peinado Smelly? Bueno. Llamarada solar. Aquí. Claro, como no nos pueden invadir, pues nos intentan aquí atacar de diversas formas. Claro, no podemos hacer componentes avanzados, solo podemos hacer... La cosa, estará usando la mesa, la sastrería esta como una mesa normal, se entiende. Me ha hecho otros pantalones. Pues a ver, unos sombreritos. Yo creo que te lo he dado tarde, ¿no? A ver. Y pero haciendo canutos aquí. Pues ala, ala. Darle, darle duro. Ojo, el único iluminado aquí, la cámara del tesoro. A ver, ¿esta gente hasta dónde ha llegado? Han llegado hasta aquí. Oh, pues poco, ¿no? En un día. Ostras, ya pueden darse prisa, ¿eh? Ah, lo que yo no contaba es esto, que hay aquí carretera y luego cruzan y ya está. Bueno, pues no está tan lejos, ¿eh? Camarita rápida. Nada, la llamarada esta solar nos ha fastidiado un poco, ¿eh? Esto aguantará, ¿no? Sí. 15 horas la carne, ¿eh? 7 horas. 7, 16. La de Múfalo. A ver si aguantan. Las medicinas, esto no tiene mayor historia. Venga, Antílope, ese sombrero. Perfecto, perfecto. Oye, bien, 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 ir allí. Así. Ah, sí, vale, lo voy a dejar así, que hagan primero los sombreros. Mira, bro, que no sé si es el primer. No, ha debido hacer algún canuto, ¿eh? Venga, venga, venga. Reaccionar todo. ¿Habéis visto? Se pone todo en marcha otra vez. Mira, Antílope. Las 8. Se me ha olvidado de quitar la cámara. A ver, ¿cómo está gente? Pa' días llegan. Van a tardar un siglo en llegar, ¿eh? Bien, bien, por aquí está todo controlado, ¿sabéis? ¡Ceci García! Oye, oye, oye. Esto está siendo impresionante, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, madre mía, digo, pues es que estoy por mirarme ahora en el móvil a ver cómo está la cosa, porque yo no sé cuánta gente. A ver, ¿cuánta gente está llegando, tío? No sé. Es que ya no quiero decir nada de cuándo vamos a llegar a los 500 ni nada, porque es que esto está siendo brutal. Ostras, 417 suscriptores ahora mismo, ¿eh? Hacer shorts, hacerme caso, gente. O sea, hacer shorts como si no hubiera un mañana, ¿eh? Jolín. Oye, bien, bien, justo, súper contento. No, 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 no sé. Es que me va a pasar como la otra vez, ¿sabes? O sea, que es que no tengo nada preparado. Y como vayamos a esta marcha, a lo mejor llegamos a los 500 en 2 días. Oye, oye, pero bien, gracias, ¿eh? Estoy súper contento, en serio. Oye, ¿dónde estás, Meli, que no está haciendo comidas? Ahora, ahora va. Vale, Jururu sigue investigando. ¿Esto de quién es? De Brock, pues cancela. Cancelamos porque no sé, claro, ahora está Antílope. Bueno, Antílope se ha ido a dormir. ¿Qué hay aquí? Componente avanzado inacabado. Vale, pues sí, tienen que poner. Ojo, pero mira los componentes también como baja, ¿eh? Es que claro, eso cuesta cada vez 3. Oye, pues bien, ¿no? Ni nos atacan. Esto. Oh, se nos ha podrido la carne de asno. Es que esa tenía muy mala pinta. Cazadores, ahora no hay nadie, ¿no? No. ¡Hullo! ¿Has visto? Nos vamos 4 días aquí sin cazar. Y está esto. Igualmente vamos a dejar esto para que cacen cuando vuelvan. La misión termina 24 horas. ¿Cuál? Caravana Pueblo Salvación. Ah, sí, pero es que no tenían. Ah, vale, uff, qué susto. Ojo, a ver si alguien me ofrece un núcleo de la IA o algo, ¿sabes? A ver. Pues esto, a ver, habrá que cazar las alpacas, las cabras, las búfalas cuando acabe Wenga Chappers. Y los jabalíes, venga. Nada, nada, que vamos a tener aquí, mira, y la tortuga igual, y mapache igual, todo. Cuando venga Chappers se va a poner las botas, ¿eh? Este hombre se va a poner las botas. ¡Joder, esto está llenísimo! Y tenemos una de lúpulo también. Hay que quitar algo de lúpulo, ¿eh? A ver, lúpulo hay. Es que mírate, y siguen sacando lúpulo. Y siguen sacando lúpulo. Bueno, ya irán. Ostras, que está aquí puesta la. Por eso se estaba todo el rato podriendo, tío. A ver. Que no me pongáis esto. O sea,
¡Oh! Boom, ha dado luz. Ese sí que nos lo quedamos, ¿eh? A ver, el potro no. A ver, ven al área 1 y eliminar. Vale, esto tiene que ir así, esto tiene que ir así. Nada, esto está todo bien. Buma, eso, la cría del Buma López, esto sí que no lo quedamos porque, oye, si necesitamos gasolina... Vale. Bueno, se está haciendo de noche. Pues esto no tardó en 2 días y medio. Pues están tardando más. Creo, ¿eh? Creo que están tardando bastante más. Vale. Creo que ya está aquí haciendo el sombrero. ¿Y Antílope? Contemplando las estrellas. Ay, Antílope, se te acabó el chollo. O sea, no, meditar no. Meditar no, ponte a hacer componentes avanzados ya. Que los necesitamos, que no tenemos ni uno. Y necesitamos... Pff, madre mía, y lo que necesitamos son componentes avanzados. Mírate. Pues mínimo, mínimo... O sea, es que no hay. Tres, pues mira. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 3 son 39. Madre mía, esto es la ruina, ¿eh? Construir la nave está en la ruina, ¿eh? Y es que yo creo que no tenemos ni componentes suficientes sueltos. Que hay 109 como para hacer lo otro. Ostras, pero es que se tiene que poner Antílope, tío. Venga. No, sombrero vaquero no. A ver, vamos a poner cámara rápida. Nah, Ingedar está inspirado. Pues nada, espera un momento. Antílope, amiga, quieta ahí. Brock, ¿haciendo canuto o no? Eso, haciendo sombrero vaquero, Antílope. Ah, hay componentes avanzados, sí, es que vamos. ¿Cómo organizamos, eh? Esto va, vamos. Estamos enrachados ahora mismo. Vamos, Antílope. Si es que ahora, además, Antílope, ¿ahora cuánto tienes de fabricación? 16, eh. A ver, va bajando, pero mira cómo le sube, eh. Ya veréis, coge el oro y mira. Pam, 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 20.000 y va camino de 21.000. Anda, que Brock también, mira, eh. Está haciendo sombreros como un loco. Oh, de armas. Jolín, de armas. Pues nada. Oye, que no hemos mirado, Finn, tío. ¿Cómo estás? Con tu super ojo biónico, tío. 110. Madre mía, está hecho un Terminator este hombre. A ver, ¿dónde está la caravana? Vale. Pues ahora, en cuanto lleguéis, se despierta Finn y va a comerciar. A ver si trajerais algo que me interesa. Y le vamos a vender otra vez todas las ropas, ¿eh? A ver cuánto llevan. ¿Y Finn a dónde va? No, 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 transportar no, ven. A ver, bueno, comerciar aquí. No me apetece mucho aquí tan cerca. Pero bueno, ya mandaremos gente. A ver. ¡Santa Isabel Minchola, bienvenida! ¡Ostras tú, eh! Me estoy quedando, estoy flipando. Oye, muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias porque estáis llegando a montón. Nada, pues venderle esto. Una ametralladora de estas. Jo, no traen nada de lo que queremos. Y no tenemos de estas de... ¡Oh, qué rabia! A ver. Nada, nada. O sea, no traen nada de lo que necesitamos. Traen un casco, una armadura explorador. Pues que necesito el dinero para el otro. Mira, os voy a comprar un pantalón antibalas. Un pantalón. Y yo os puedo vender... Puf, mira, la máscara esta, que ya me da manía de tenerla ahí. Esto nada. Mira. ¿Queréis cerveza? Tomar cerveza. Porque tenemos lúpulo. Oye, pues venga. ¿Tenéis... Jolín, ¿no tenéis proyectil normal? ¿Tampoco? Pues hala, así se queda. Un momento, Finn. Colega. Transportame esto. Y luego alguien vendrá por el dinero. Se supone. ¿Cómo va la caravana? Avanzando entre las montañas. Vale, bien. Mangosta. Llevando... Oh, holy. Ah, mira, esto ya está. Pues espera. Construcción, estructuras, muro de madera. Aquí. A ver si lo ve Ingedar. Ah, bueno, están llevando... O sea, los componentes que está haciendo Mangosta. O sea, había Mangosta. Antílope. Los están llevando para allí, ¿eh? O sea, los están trayendo ya... Porque veis, Ingedar se ha puesto ya a construir. ¡Ojo, el uranio, eh! Que también es un montón, ¿eh? Porque eran 13, 12... 12, pues supongo, en vez de 14, 10... Esos son... 120... Tenemos uranio, ¿no? Oh, justo. Vale, pero nos llega, gente. No os preocupéis. No os preocupéis, ya está con la gabardina. Lo he sabido ya, solo por cómo iba de lento. ¿Sabéis? Digo, está haciéndolo. Mira, Antílope. Venga, darle a los componentes avanzados. Bien, bien, bien. Es que esto está...
Ingeder, amigo. Planta de patata. ¿No quieres construir? Anda, ven. Hazme esto en un momento. Ah, que va en Frenger, jolín. Es que nosotros ya dudamos de la palabra de todos, ¿eh? O sea, yo, en el último que pensaba ahora mismo, era Infringer que iba a construir eso. Pero en el último, ¿eh? Venga, camarita rápida. Que se nos está yendo el episodio un poco de las manos, ¿eh? Pero me gusta, tenía muchas ganas. Y encima toda la gente que se está suscribiendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Hacer shorts. Hacer caso Searo. Hacer shorts. Ovejas ha unido. Oh, magnífico. ¿Cuántas? Ostras, carnero, oveja. Pues venga, venir para aquí. Mira, ya hemos renovado genéticamente la la manada. Ramón Alberto López, bienvenido. Ostras, ¿pero cuántos lleváis? ¿7? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Pero no os suscribáis todos de golpe, que no que no tengo nada preparado para los 500 subs. Pero gracias, gracias. Buah. Y para eso el otro día alguien me preguntaba, oh, ¿qué vas a hacer para lo de los 500? Y yo, bueno, bueno, digo, espera, espera que falta muchísimo, ¿eh? Espérate que falta aquí un montón. Pero, jolín, como vayamos a 20 suscriptores al día o más, esto está en un momentillo. A ver. Oh, menos mal, al menos lo veremos, ¿no? ¿Qué vienen para aquí? Yo creo que nos da tiempo, las 4. Sí, sí, lo llegamos a ver. Eso sí, el próximo episodio van a tardar, todo lo que van a tardar en volver, ¿eh? Mira, y están haciendo esta cerveza. Está bien, porque así liberaremos aquí espacio. Menos mal. Mira, aquí tenemos dos campos iguales. Pues espera, suprime. Spam. No, así lo tenemos en uno. ¿Y esto solo de fumar? Uf, no sé, es que esto es mucho. Esto y esto. Bueno, oye, que se vayan apañando. Las 6. ¿Cuánto les falta a estos? Oye, llegáis antes de que se haga de noche, ¿no? Yo creo que sí. Crucemos los dedos. Las 7 de la tarde. Llegan, llegan. Vale. Ahora cruzar los dedos, ¿no? A ver que tengan un núcleo. Que es la primera vez que venimos hasta aquí. Estos tienen que tener dinero hoy, ¿eh? Porque no hemos venido aquí para venderles nunca nada. Comerciamos. Dime que tienen el núcleo de la IA. Dime que lo tienen, dime que lo tienen. No, no lo tienen. Ostras. Bueno, vamos a mirarlo lentamente, pero no lo tienen. ¿Qué? What a disaster. O sea, es que... Nada, les vendemos las crías que tienen cabras. ¡Ojo! Oh, no, no, es que no quiero más perritos. Me apetece, pero no quiero más perritos. Venga, dame 2 de choco. Dame... ¿Qué son? 4. Pues venga, 5 de choco. Fruta de agave. Huevos de ganso no fertilizados. Qué pena. Vale. Esto dármelo todo. Bueno, pues hay que vender las cosas, ¿eh? Bueno, ahora les venderemos. A ver. Mirad. Si os doy toda la tela... Mira, ya baja. Buah, genial. Vamos a irles vendiendo... Vale, 310. La piel de cobaya. Sí, buah, sí. Espérate. Espérate que les vamos a sacar hasta los higadillos a estos, ¿eh? Les vamos a vender de todo. A ver, hasta que lleguemos ahí al tope, venga. 2100. 2600, vale, ahora hay que parar. ¿Qué tenéis? Chaqueta antibalas, pues venga, os voy a comprar una. Otro, un casco. Tienen lanzas, darme todo vuestro oro. Buah, veis, aún tenemos que venderles. Vale, pues a ver. Que me toque llevar dinero por si tienen la gente más cosas. Pues hala, listo, ¿no? O sea, hemos hecho el negocio del siglo. ¡Ay, el plastiacero! ¿Tienen? Sí. Oh, sí, pero no me da para tanto. Pues espera, tráete... No sé, a ver, vamos a dejar unos... A ver, que en el caso de que tuvieran alguien de camino el núcleo, a ver, que vamos a por más dinero y ya está. Pues hala. Aliado, Basidia. Jolín, que sí, aliado. Si le hemos gastado una pasta. ¿Sí? Vale, vale, vale. Más de 0,80. Buah, brutal. Genial, eso está en marcha. Oye, un buen momento para dejar el directo, ¿eh? Yo oigo el directo. Está cero bueno hoy. El vídeo. Oye, lo de siempre. Muchísimas gracias a todos los nuevos subs. Estoy súper contento. Espero que os guste mucho el contenido. Que sigáis todos aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!